Continúa el proceso judicial contra el exalcalde capitalino Ernesto Mason junto a dos exempleados de la comuna capitalina, según resolución emitida por el juzgado séptimo de paz. A los dos colaboradores de Mason, Fernando Portillo, ex tesorero, y Santos Muñoz, ex director financiero de la alcaldía de San Salvador, el juez les decretó arresto domiciliar y medidas alternas a la detención respectivamente, para lo cual la Fiscalía General se ha mostrado en desacuerdo. Según la señora jueza, porque no existe un riesgo de fuga acreditado. La representación fiscal no está de acuerdo en esta acción debido a que considera que tiene elementos suficientes de convicción para acreditar que existe autoría y un hecho delictivo demostrados para esta fase. Asimismo, considera también que respecto al riesgo de fuga no solo se trata de eso, sino también la obstaculización de la investigación. ¿En qué sentido incide esto? Incide porque puede tratarse que hayan trabajadores aún fieles al imputado Ernesto Luis Muñoz García Prieto que puedan obstaculizar, proporcionar información a la representación fiscal para desarrollar las pericias contables necesarias y acreditar así la responsabilidad. Cabe destacar que estos tres sujetos están siendo procesados por incumplimiento de deberes al retener cuotas laborales de cientos de empleados y no entregarlas a al menos 54 entidades como AFP, bancos, cooperativas, entre otras. Tras esta decisión del juzgado séptimo de paz, víctimas del caso expresaron su inconformidad. La injusticia está para los pobres y la justicia la aplica bien a favor para los que tienen dinero. Nosotros como clase trabajadora nos sentimos ofendidos hasta este momento por la decisión que ha tomado la señora jueza. No nos sentimos satisfechos porque en la realidad se ha robado más de 5 millones de dólares los tres imputados que están ahí y a nosotros, la clase trabajadora, la clase más pobre, no le interesa en la toma de decisiones que están para ayudar a los más desprotegidos. Y es que en la lucha por recuperar los 5.2 millones de dólares retenidos por los imputados, la Fiscalía aseguró apelará a esta decisión. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM El Salvador.